Noticias del Táchira. Como hemos anticipado, es eh, para dar un parte, un balance general en materia de seguridad ciudadana del Estado Táchira a los fines de informar, mantener informado a nuestro pueblo. En primera instancia, dar a conocer de que durante el mes de enero del año 2016, en el Estado Táchira, detrás de la efectividad de los cuerpos de seguridad del Estado, se efectuaron 315 detenciones de ciudadanos. Esto por estar en curso en distintos delitos, así como 27 de ellos eh, están en curso específicamente en casos de homicidio. La recuperación efectiva de 24 armas de fuego, 112 vehículos tipo motocicletas recuperados y 240 vehículos automotores recuperados eh, a cargo eh, de los distintos cuerpos de seguridad del Estado. Fueron desmanteladas 15 bandas delictivas y 3.105 vehículos tipo motocicletas retenidas tras el cumplimiento del decreto 511, así como la retención por diversos delitos de 1.028 vehículos y la incautación de 41.196 kilogramos de droga incautada. Entre estos casos tenemos un total que han ocurrido en el estado de 595 casos denunciados por distintos ciudadanos ante los diversos organismos de seguridad ciudadana del, del Estado, así como el cometimiento de 44 delitos que durante el, todo el mes de enero fueron registrados por los distintos organismos de seguridad. Entre estos tenemos eh, que 34 fueron por objetos directamente del delito y 10 casos fueron por objetos o casos fortuitos. Eh, podemos acotar que dentro de los casos de, por tipo fortuito que fueron cometidos están los que tienen que ver de homicidios por eh, índole pasional, riña accidental y agavillamiento, que es una situación que nos está alarmando eh, por cuanto algunas personas se están tomando la justicia por sus propias manos. Noticias del Táchira.